que es la gravedad, la Tierra tiene un núcleo, que es prácticamente está fundido de hierro y todo, ¿va? Es metal líquido, ¿va? Entonces eso hace que las cosas estén así, mira, estén en el piso, estén en su lugar. Si no estuviera la gravedad, si no existiera la gravedad, el agua estuviera arriba, la tierra abajo, o sea, todo fuera un descontrol, vamos. O sea que la gravedad, o sea, el centro de la tierra nos atrae, a nosotros que estemos así. Cuando hay tsunami es porque cuando hay terremoto en el mar. Entonces el terremoto, ponerle el terremoto, se, por eso dicen a la escala de Richter o algo así, porque es como que las placas tectónicas salen y hacen un terremoto así. Sí, y eso lo que hace es de que te saca el mar para afuera, vamos. Pero tiene que haber una fuerza que te saque el mar, ¿va? Pero por eso el mar y la tierra nunca se mezclan con la gravedad. Les estamos otra vez, pero ya se les olvidó. Vaya, otra pregunta bien simple. ¿Qué lado estamos, Melissa? Tercero. ¿De la gravedad? ¿Está fría? Sí. ¿A cuánto cuestan las aguas? 5. Ah, va. ¿Cuántas serían ahí? Son 4 aguas, ¿no? Sí, yo quiero una. Sí, es que la cerveza estaba caliente. Ya, ¿no? Ya ni le dieron ganas. Ya la mala lenta. ¿La otra? ¿Cuenta silencio a usted? Sí. Sí, usted. ¿Cuenta silencio? Sí, ¿ya es tu niña? Sí. Ella la cola. ¿Me la llevo? ¿No la regala? No está en venta, dígalo. ¿Aquí quieren una nena este muchacho? No, háganla ustedes, no estoy pidiendo regalado. Melanie. Tanto, no. tan huevones, ¿no? Que les cuesta hacer un hijo, mucha pala. Tal vez fácil, claro. Sí, criar. ¿Cómo lo va a mantener? ¿Lo vas a evitar? ¿Cómo lo vas a evitar? 20. 25. 25. Aprendan, miren. Aprendan que la Suseli. De 500 el billete. Yo vi que el Michael está llevando una ropa para la pelita. ¿Y cómo viste? Estaba dormido. De aquí para allá me levanté. Yo lo seguí, pero dije yo, como lo viste, grababa, David. Aquí nomás no estaban así. Impostora, dije. Cuando yo los vi, ¿cómo se llama? ¿Te gustaban las ruedas, sí o no? ¿Y el que te las dio? El que te las dio, estamos diciendo. También. Ya son avances. Quítate los lentes, vos. Ah, va, pues. ¿Qué te chivea? Sí, mira los ojos de así llorando, pero por eso no. Por la misma. Ya no hiciste nada por ella. Voy por Miguel. Siempre menciona nombres que tiene que mencionar. Todo la caga. Aquí ya no mencioné los nombres de personas que ya no tienen nada que ver aquí. Pero aquí estamos hablando de la medical, ¿eh? Ah, no sabía yo eso. Pero David le da pena. Que se salieron un rato y saben a dónde se fueron. Dice David que lo David me está diciendo que lo que se había. Debbie, lo que estaba diciendo era Suseli. ¿Vieron la cajita que estaba allá que decían que había muchachos ahí? Ajá. Vamos a hablarle. Los dos puntos. Pero con razón. Le fuimos a preguntar si estaba hondo el mar. Y que cuánta de agua llevaba. Uh-huh. Y que con cuántas bolitas tengo puras allá. Ajá. Y que si es posible sacar todo el agua al mar con cohetes. Sí, no, no es posible. Pero digo que es un motor. Bien, es posible porque si viene un extraterrestre, como saben en las películas, y si no, no tiene nada que decir, no diga nada, güey, no mames. Puta película. Mejor si me quedas allá, mejor me quedas allá, muchachos.
Son rojas rosas de que era mi amor. Son rojas rosas. Mi ella está bolo, ya digo yo. Ay, es que está mezclando. Entonces me voy de regreso con David. Sí, con el Benito. No, pues sí. ¿Sí va a ir con Miguel? Dije yo que iba a ir con Miguel, pero mira cómo no está. No, anda bien, boy. Antes que a la vuelta y ahí me quede tirada. Mira, Miguel, espérame, terminé bien porque estaba caliente, mira. Pásale. ¿Querés que te ponga la cámara? Sí, ahora ya te va a mandar. Ya te voy. ¿Tú por qué te regalaron rosas? Es un avance. La cuestión está así, nosotros los dos salimos de una relación. Entonces, vamos a darnos nuestro espacio y tiempo también. Para preparar. Ajá, pero porque que si se da, cosa que tal vez sea así, no sé, ya sabes. ¿Cómo así? Entonces sí, ahí se va a hacer, quizá. Pero Melisa, si quiere. Pero, o sea, lo que le da miedo a la Melisa es que Michael es muy mujeriego y no la va a respetar. Eso es lo que le da miedo. Si tenía que decir, le digo, ¿sí o no? Vas a cambiar, dígale. Vas a cambiar por mí. Por mí vas a cambiar. Es que, ¿cómo lo digo? Vas a cambiar. Vas a cambiar. Por mí, por mí, por mí. ¿Qué? Y la Laura no se vino porque a ella la regañan sus hijos. Entonces, por eso no trajimos a la Laura. Oh, yes. Eso es puro. Sí, tampoco también vivía pegada, ¿no? No le pega. Amigo, ella misma ha dicho que necesitaría a Michael para ti. No le pega, solo lo va a agarrar por escoba. No, pero es que no hay escoba. Deja, mira, una vez. Ya ves. Una ardilla se ríe la socialidad. No, me de verdad. Lo digo de cariño. Sí, de cariño. Sí, hombre. Estuvo bueno que. ¿Va que sí? Y allá podemos con 140. Vos 60, de 60 dijiste que cortaba. Sí, ¿tú un plato te quedas comer vos? Ah, los dos platos compraste, y más la mesa, en las aguas. 140, ¿no? Hombre, o sea, 110 para el plato, para pelado. Ay, Dios mío, se tardaron demasiado. Ah, para tu cumpleaños. Tenía la verde todavía. Miguel tiene ganas de tomar, de decir, toma su gallo. Mira, pues yo soy de las personas que si yo quiero tomar, me tomo, si no, pero ahorita ando lejos y no voy a tomar. ¿Ya no va a chupar? Porque si no nos vamos a adelantar, nosotros vamos a ver que Miguel viene detrás de nosotros. ¿Dónde se quedó? Solo la moto y el iPhone nos llevamos. No, un Uber que es bueno, la moto y el un minuto, no, un minuto después, una hora después. ¿Por qué no está muy helada esa agua? ¿No está muy qué? Muy helada. La del mar sí está helada. ¿De dónde que? ¿Será que uno saca pescaditos del mar? No, son los tiburones de acá. En la varita. Ahí sí. Son unos pescaditos que se llama ballena. Camarones, dije yo, babosa. Yo nunca he visto una ballena. ¿Camarones yumbos o camarones? ¿Y las cucas? No. ¿Qué es? ¿No has visto las cucas? No. Unas que son así, ve. Cucas. Ajá, ¿no has visto las cucas? Cucas. ¿Qué es eso? Cucas, le dije. ¿Qué es eso? Explica cómo es. Explica, Michael, que vos has visto muchas cucas. Se le llaman conchas, animales. No, cucas. Claro. ¿Cómo? Conchas, sí, conchas son las. Conchas se llama. Nunca les dice que. Cucas son unas así, mira.
Cocas. El segundo nombre. Cocas. No, cucas son unas así, miramos que así, así ve. Son como cucarachas grandes y tres, así ve. Así son, ve. Y se hacen igual como el cangrejo, se cuecen así y vivas. Se cuecen, se cocen. Cocen es cocer agua, así ve. Coser, coser, ve. Cuando vas a la cocer, cuando vas a prestar dinero a una persona, ponle prestar, ¿cómo se dice? Eso es prestar, ¿no? Prestamista. Préstamo. ¿Cómo le decís a una persona que le prestaste? Yo le presté o yo le empresté. Ese rato nunca me va a pagar en cara de mí. Yo le apoyé. Yo le apoyé. Aquí ya se va. La luna se quedó mi Es como que le digas a un amigo, vos se vaya el amigo para los sudes y le dices, te hice cargo a mi novia. Vaya, dice el amigo, esta la voy a cargar. ¿Y qué dice la terminó? Cuando vino el amigo, yo solo. La experiencia habla. Entonces serían dos más. Sería 75 ahorita solo de eso. Ah, pero el agua la va a pagar ya. No, las aguas. Sí, la botella ya las paga aquí. La botella la paga aquí. ¿La agua pura? No, la botella no. Vale 10. No, mira, pues cúbreme las aguas y la botella de agua pura. Vale 10 la. Ya no quiero. Yo lo que le debo son los 20. Yo lo que le debo son los 25.